Hola. ¿Qué tal, María? Oye, ¿sabes que al final Claudia ha conseguido que venga el doctor Vázquez a la fiesta de Antonio? ¿Te acuerdas que te dije que estaba viéndolo? Sí, sí, el mentor. Qué bueno, se va a emocionar un montón, Antonio. Yo creo que sí, que esta noche más de uno va a soltar una lagrimilla. Yo creo también. Pues mira, yo he comprado algo que espero que te guste. Ven a ver. A ver. Mira. Compré esto para que nos los pongamos todas vestidas de negro y esto encima. ¡Ay, pero nena, qué bonicos! Oye, qué buena calidad. Tiene la tela con su bolsillico y todo. Hija, qué gran idea has tenido. Esto parece que no, pero estos detalles elevan muchísimo la categoría del sitio, ¿eh? Sí, sí, es muy bonito. ¿Y sabes qué? Que lo que yo creo es que los vamos a terminar conquistando, pero por el estómago. Hija, ojalá que sí, porque llevo desde las 5 de la madrugada despierta, no he podido volver a dormir. ¿Y eso? Pues chica, de los nervios, no sé. María, pero si lo tenemos todo bajo control. ¿Seguro? Vamos a repasar. Venga. Okay. A ver. Las tartas. ¿Están? Lo tienes tú controlado, lo de las tartas, ¿no? Sí, sí, lo de las tartas ya está. Ya están las tartas y el salmorejo, ya las voy a rematar y ya les hice hueco en la nevera para meterlo a enfriar, ¿vale? Luego, tenemos todos los ingredientes de los canapés, que eso se prepara en una hora. Bueno, yo también las croquetas las tengo ya listas para freírlas y las tortillas también para cuajarlas en el último momento. Vale, vale. Ok, pues entonces solamente queda pues emplatar. Que yo, por experiencia, creo que es bueno que calculemos más tiempo del que creemos que vamos a tardar. Bueno, bueno, lo tomamos con tiempo, nena. El caso es que no nos pille el toro. Vale. A media tarde cerramos, nos ponemos tú y yo mano a mano y a las 9 de la noche, cuando vaya a venir la gente, ya estamos las dos bien plantadas en la puerta con las copas de bienvenida. Listo, perfecto, ya está. Buenos días. Hola, Antonio. ¿Qué tal? ¿Tú por aquí? Como todos los días, ¿no? Para tomar el segundo café. Ah. Claudia me pone muy poquita cafeína y, bueno, ponme un descafeinado, anda, venga. Eso te iba a decir. Hazle un descafeinado con Antonio, sí, sí. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Cómo se os presenta el día? Bueno, pues tranquilico, ¿verdad? Sí, sí, muy tranquilo. Y se agradece, la verdad, tener días así más tranquilones. Aunque, bueno, aquí tampoco es que haya mucha variedad. Casi todos los días A más B. Fíjate, si os dedicarais a hacer eventos y cosas de este tipo, o sea, bodas, menudo lío, ¿no? ¿A qué te refieres? Fiestas y eso, ¿no? Ah, no. No, a mí no me gusta mucho el jaleo, no te creas. Si acaso de vez en cuando, pues, si alguien se va de la comisaría o alguna fiesta de despedida, algún cumpleaños, pero no, cuanto menos jaleo, mejor. Va, menos mal, sí, si no estarías liadas todo el tiempo, ¿no? Menudo trabajo. Pues eso. Aquí tienes. Muy bien, pues muchas gracias por compartir la información. Nos va a ser muy útil. Venga. Acabo de hablar con un compañero de la comisaría de Zaragoza. Dice que la provincia ha habido otros dos robos a camioneros en áreas de servicio con el mismo patrón. Pues agárrate, porque en Burgos también ha habido un par de casos. Me acaban de mandar los compañeros las denuncias. A ver. Rajaron la lona de 5 camiones, pero robaron solo en 2. Típico de los loneros. Hace lo que se llama onocata para ver el contenido de la carga. O sea, que rajan el camión, pero si lo que hay dentro no les interesa, ni lo tocan. Exacto. Por lo que he visto, les interesa robar cosas que luego puedan vender en el mercado negro por más de 50 euros. Desde zapatillas, ropa de marca, tecnología... Esto no es una casualidad, no. Todo indica que nos enfrentamos a una banda organizada con capacidad para actuar en diferentes zonas del país, simultáneamente incluso. Pues entonces habrá que coordinarnos con compañeros de otras comisarías, ¿no? Para llevar la investigación conjunta. Y con la Guardia Civil, porque la mayoría de los robos se producen a las afueras de la ciudad. Y allí son ellos quienes se encargan. Bueno, chicos, traigo noticias sobre lo que me pedisteis. He estado revisando las imágenes del área de servicio donde le robaron la carga al camión ese. ¿Sí? ¿Y qué has descubierto? Bueno, pues hay algo que me ha llamado la atención. Y es una furgoneta de gran tamaño aparcada junto al camión en la franja horaria en la que se produce el robo. Y me ha extrañado porque el parking era exclusivo para camiones. Y la furgoneta se va minutos después del robo. ¿Y cómo es la furgoneta? Pues
Aquí tenéis las imágenes. Una y dos. Bueno, ¿y los ladrones? ¿No se les ve? Esa es la mala noticia. Según está aparcada, bueno, por la posición de la furgoneta no se ve ningún movimiento ni ninguna interacción con el camión. ¿Y tampoco se ve cómo vacían el camión? No, ni siquiera he sido capaz de captar la matrícula. Bueno, el modelo y el color sí que están, pero es lo único que tenemos. Seguiré revisando a ver si doy con la matrícula. Muy bien, ¿nos podemos quedar con la foto? Sí, es para vosotros, le he traído para eso. Gracias, majete. ¿Hay algo más que nos quieras decir? No. ¿Pues qué te pasa? No habréis visto una carpeta azul con unos folios, un taquito de folios así más o menos. Una carpeta como de niño pequeño con gomas. No, que yo sepa no. ¿Y tú? No, tampoco. ¿Pero por qué? ¿Había algo importante? Bueno, depende de quién. Bueno, ya la encontraré. Voy a seguir revisando a ver si doy con la dichosa matrícula. Venga, hasta luego. Muy bien. Bueno, venga, recapitulemos. Hay que cotejar si esta misma furgoneta ha sido vista en las diferentes áreas de servicio donde se han producido los robos. Venga, ve pidiendo las imágenes de Burgos, que yo pediré las de Zaragoza. Son más de las 10 ya, ¿por qué no llaman? Lo quieren poner nervioso, jefe, para que usted termine diciendo que sí a todo. No, lo están consiguiendo. Esto es desesperante. A ver, dígame, seguimos con el mismo plan, ¿no? De pedir 2 días más. ¿Qué voy a hacer si no he conseguido la pasta? No tengo otro remedio. Bueno, pero habrá que pensar cómo se los va a decir. ¿Ya lo meditó? Sí. He estado dándole vueltas y creo que tengo bastante claro el razonamiento que les quiero hacer. A ver, suéltemelo. Ya le digo a ver si podemos ajustar algo. Vamos a ver, Ángel, por favor. O sea, llevo toda mi vida negociando. Tengo el culo pelado, no he nacido ayer. Con todos mis respetos, voy a contarte a ti a ver si una cosa está bien hecha o está mal hecha. Por favor. Nada más quería ayudar. Pásame. Perdóname. Perdóname, de verdad. Si es que... Sí que me subo por las paredes. Sonrisa. Calma. Dígame. Espero que tengas ya el dinero preparado. Póngalo en una bolsa de deporte y llévelo a... Eso es lo que quería comentarle. Mire, no tengo los 100.000 euros. No me ha dado tiempo de reunirlos. He vendido mi coche. He vaciado todas mis cuentas. Pero no he conseguido todo el dinero aún. Es una broma, ¿no? No. Si quiere, le mando todos los comprobantes de todas las operaciones para que lo compruebe. ¿Qué quiere? ¿Que le corte el cuello a su hija? ¿Es eso? ¿Quiere ir en directo como grita? No, por Dios. Por Dios, no le haga daño a Cristina. Por el amor de Dios, se lo pido. Yo le juro que voy a conseguir el dinero. Oiga, ¿quién quiere que le mande los 60.000 euros que ya he conseguido para que vea que le digo la verdad? Ese no era el trato. Oiga. La he cagado. Van a matar a mi hija por mi culpa. Dios mío. A ver, jefe, necesito que se calme, ¿eh? Que así no vamos a poder razonar. Dios mío, ¿pero qué calmarme? He tensado mucho la cuerda con esta gente, Ángel, y ahora Cristina va a pagar las consecuencias. Aquí no van a matar a nadie, jefe. Esta gente lo que quiere es dinero. Todo esto lo están haciendo por dinero. Pero no, les he cabreado y ahora esta gente es imprevisible. Ya verá que van a llamar, ya verá. Confíe, cálmese. Dios santo, ¿qué he hecho? Dios mío. Oiga. Perdóneme. Perdone, de verdad, antes a lo mejor he sido... 2 días, pero ni uno más. O no volverá a ver a su hija. Le llamaremos de nuevo pasado mañana a las 5 de la tarde. ¿Qué? No tenía razón, han aceptado. Jefe, ahora nos toca ponernos en lo que nos tenemos que poner, en lo de la ruleta, ¿eh? ¿Dónde está la lista? Es los que tienen la cruz, son los que ya han confirmado. Luego, a los otros son los que hay que llamar. Si quieres, yo empiezo por la parte de arriba. No. Me encargo yo de todo.
Ahora no puedo atenderle. Es la hora del almuerzo. Estoy muy ocupado, como ve. ¿Eh? Usted no puede estar aquí molestando al personal. Cuando antes me atiendas, antes acabaremos. Ya les dije ayer todo lo que sabía. ¿Eh? No tengo por qué repetírselo. Si se niega a hablar, me veré obligado a traer una citación para interrogarle formalmente en comisaría. ¿Es eso lo que quiere? Ve a organizar el almacén, por favor. ¿De qué quiere hablar? Para empezar, quiero entender mejor cómo se desarrolló el asalto. Aquí tienes un esquema del restaurante Irina de Marbella. Aquí estaba la entrada principal. Este era el comedor, repartido en dos salas. Esto era reservado. Aquí estaba la cocina, el baño, el almacén. Y aquí la entrada trasera. Entonces, si alguien quería ir desde la entrada trasera hasta el reservado, tenía que pasar necesariamente por la cocina, por el almacén y finalmente atravesar los dos salones del comedor. Sí. Usted dijo que estaba retirando la cocina con una empleada. Pero después de analizar esto, no me creo que ninguno de los dos viera nada. Ya le dije que tras los disparos vi al encapuchado. Según el informe de la policía de Marbella, la puerta trasera no estaba forzada. ¿Cómo explica eso? Estaba sacando la basura al callejón. Y uno solo no puede hacerlo en un solo viaje. Tenía que ir y volver de la cocina al menos un par de veces. Muy oportuno. Y qué suerte que tuvo el asesino de Zacar, ¿no? Sabía que se encontraba allí la víctima, se encontró la puerta abierta, nadie le vio entrar. ¿A dónde quiere ir a parar? Creo que ese tipo contó con la colaboración de alguien desde dentro. Eso lo explicaría todo. Fuiste tú, ¿verdad? ¡No! Tú le facilitaste a Ramiro el acceso al reservado. Eras quien mejor podía hacerlo porque no ibas a levantar ninguna sospecha. No es verdad. Se lo está inventando todo. Por favor, váyase. Eso es acoso policial. No pienso salir de aquí hasta que confieses. ¿O prefieres que se corra el rumor de que pasas información de tus antiguos compinches de la mafia rusa? Fuera. Sos fuera. He dicho que fuera, al almacén. No eran compinches. Eran clientes del restaurante. Me habían ayudado a montar todo esto. ¿Eh? Es verdad. Pero nada más. Les devolví la deuda. ¿Cómo? ¿Utilizando el restaurante para blanquear su dinero? La policía de Marbella no pudo comprobarlo, pero a mí no me costaría nada abrir la investigación. Pero eso no es lo que te tiene que preocupar ni dar miedo, sino tus amigos de la mafia rusa. Ya sabes cómo se ponen y lo bestias que son cuando creen que alguien pasa información a la policía. Es verdad, lo hice. Se lo puse fácil a este tipo para que entrara. Pero lo hice porque tenía miedo. Y no sabía de que su intención era matar a Zacar. ¿Dices que tenías miedo? ¿De qué? Ah, ya, déjame adivinarlo. De ese que tú llamas el español. Fue él, ¿verdad? El tipo que mató a Zacar a sus hombres. No tenía su cara, pero tenía la misma complexión, la misma voz que el español. Amenazó con matar a mi familia y a mí, si no hacía lo que pedía. Dices que tenía otra cara, pero todo lo demás igual. Eso es, se lo juro. ¿Pudo haberse operado? El asesino de Zacar es Ramiro Infante, el español, pero con un rostro cambiado. Puede ser. No estoy seguro. Además de tener otra cara, también su mirar había cambiado. Estaba llena de odio. Era fría y despiadada. No como cuando trabajaba para Zacar.
Tienes que ayudarnos a hacer un retrato robot. Voy a llamar ahora mismo para registrar la petición. No. No quiero que nadie sepa que he estado hablando con ustedes de esto. Tranquilo, te vamos a poner vigilancia y el mismo agente te acompañará a comisaría cuando esté todo listo para hacer el retrato robot. No tienes otra opción. Comisaría, soy el inspector jefe Tomás Salgado. Se llama Esmeralda y es dominicana. Esta mañana se ha presentado en el centro cívico porque ha escuchado lo que has hecho por Lua. Y ella ha venido pues, a pedir ayuda también porque quiere dejar la prostitución. ¿Y sabes si la explota una mafia o un chulo? No lo sé, no me lo ha dicho y tampoco he querido preguntarle mucho por no ponerle más nerviosa o que se asustase. Pero bueno, me imagino que contigo se abrirá más. No sé, Pati, ¿eh? Es mucha responsabilidad, no sabría ni por dónde empezar. Bueno, yo te voy a echar una mano en lo que pueda. Yo creo que lo primero que hay que hacer es que denuncie. Sé que es lo más importante, pero es el paso más difícil. Porque solo con pensar en las represalias te entra un pánico terrible. Ya me imagino. Pero bueno, estoy segura de que conseguirás convencerla de alguna manera. Hola, María, ¿me pones un café? Ahora mímico. Bueno, ¿qué tal están mis chicas cívicas favoritas? ¿Cómo va? ¿Cómo voy? A ver, cuéntale. Bueno, a ver... Que no, que es broma, hombre, que va genial. De verdad, que es que hemos hecho un fichaje increíble. Bueno, a ver, exagerada. No. Que acabo de aterrizar, todavía queda tiempo. Ya, bueno, pero tienes a una pedazo maestra, que es una crack, ¿eh? Andra, muchas gracias. Estoy segura que hacéis un gran equipo. Bueno. Haremos lo que podamos por las chicas del Distrito Sur que quieran dejar la prostitución. Bueno, por lo menos yo lo daré todo. No me cabe la menor duda. Bueno, yo me voy a ir yendo, que tengo que recibir a un profe en el centro cívico que va a venir a dar una clase. Así que me voy. ¿Nos vemos luego? Sí. Genial. Chao. Hasta luego, chicas. Hasta luego. ¿Puedo? Aquí tienes, Lidia, tu café. Gracias. Chicas, ¿vais a querer tener alguna cosita más? Es que me tengo que meter a la cocina, estoy muy liada. ¿Pero te vas a poner a preparar cenas ahora? No, mujer, es que... A ver, es que esta noche le vamos a hacer un homenaje a Antonio, el marido de Miralles, porque cumple 25 años en el centro de salud. Y bueno, pues tengo que preparar un montón de cosas. Sí, algo he oído en comisaría. Uh-huh. No, pues nada, pasadlo muy bien. Muchas gracias. Oye, no se vaya a escapar, ¿eh? Por Dios, qué sorpresa. No. Vale. Entonces, ¿estáis bien? ¿No queréis nada más? No. Venga. Bueno, pues, oye, me alegro de que al final decidieras trabajar en el centro cívico, como no te vi muy convencida. Hombre, con el chute de autoestima que me disteis las dos, yo, ¿cómo me puedo resistir? ¿Y qué? ¿Cuándo te vas a meter en harina ayudando a las chicas? Pues ya. De hecho, en cuanto llegasteis, Pati me estaba comentando sobre una chica dominicana que se enteró de lo que hice por Lua y... Hombre, claro, es que aquí las noticias corren como la pólvora, o sea que prepárate, ¿eh? Ya. De hecho, a ver, si tengo suerte, logro convencerla para que denuncie a su chulo, pues te veré pronto por comisaría. Pues yo encantada de ayudarte. ¿Qué pasa, Iván? Es que tengo un marrón encima que alucinas, Néstor. ¿Ah, sí? ¿Es por la carpeta azul que andabas buscando esta mañana? Sí. No me digas que la has encontrado fuera, por favor. No. Lo siento, pero no. Pero vamos, si me dices lo que hay dentro, igual puedo ayudarte.
¿Qué es? ¿Un expediente policial? ¿Unas diligencias? No, no, si no, no es nada de trabajo, es algo personal. Es un relato de 47 páginas. Oye, no sabía que escribías. Bueno, no, verás, si la historia es que no... Bueno, pero tendrás una copia de seguridad en el disco duro de tu ordenador, porque trabajando en la UIT... No te preocupes, que ya lo... Bueno, que ya me las apaño. Me habéis mandado unas imágenes, Lidia y tú, ¿sí?, de unas gasolineras donde ha habido robos a camiones. Sí, 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 hemos pensado que te quitábamos trabajo. Y lo habéis hecho. Tengo novedades. Mira, he dado con la matrícula de la furgoneta donde escaparon los ladrones. ¿Y cómo lo has conseguido? Pues he trazado varias trayectorias desde el punto de salida, que es la gasolinera donde cometieron el robo. Y luego he pedido las imágenes al tráfico. Bueno, pues mira, buen trabajo, eres un fenómeno. Ahora Lidia y yo nos encargaremos de averiguar quién está detrás de esa matrícula. Bueno, ya me he adelantado yo. Y tengo malas noticias. El usuario de la furgoneta no creo que sea lo que estamos buscando, Néstor. ¿Sí? ¿Por qué estás tan seguro? Es de Cuenca. 73 años, olegario. Utiliza la furgoneta para ir al huerto. Muy hábiles, saben borrar sus huellas. Esto me confirma que estamos ante una banda organizada que no trabaja de manera improvisada. ¿Eh? Bueno, y seguro que los demás robos también habrán utilizado matrículas dobladas. Lo van a poner difícil. A ver, voy a llamar a la comisaría de Zaragoza a ver si ellos han podido averiguar algo. Vale. Bermúdez. Sí, soy yo. Oye, ¿tenéis algo nuevo? Nosotros hemos dado con la matrícula de la furgoneta. ¿En serio? Sí, pues justo tengo todos los datos encima de mi mesa. Espera un momentito, voy para allá. Hemos tenido un golpe de suerte. Me alegro. Oye, que tú también la tengas, si encuentres ese relato. Vale. Sí, dime, cuéntame cómo ha sido. ¿Y qué tal el ambiente en el centro cívico? ¿Estás a gusto? Pues, increíble. Sí, todos me dieron una... bienvenida, no solo Patty, los demás voluntarios también. Bueno, claro, ¿por qué te iban a tratar mal? Ya, supongo que la vida me ha dado tantos palos que ya no sé qué esperar de la gente. Ya te entiendo, pero tienes que dejar eso atrás. Tienes que mirar para adelante. Cierto, además no paro de conocer a gente muy maja, así que igual me tengo que relajar. Perdona, tengo que cogerlo, puede que sea importante. Néstor, ¿qué pasa? Lidia, tenemos novedades. ¿Qué pasa? Han detenido a uno de los loneros en Zaragoza, es un marroquí. Llevaba 5 años de residente aquí en España. Iba con documentación falsa. ¿Y cómo lo han encontrado? Pues ha sido un camionero. Estaba echándose una cabezada en la cabina de su camión, se ha despertado y ha visto cómo vaciaban el camión de un compañero. ¿Y fue tras ellos? Sí, sí, salió a increparlos con una llave inglesa. Se dieron a la fuga, pero pudo pillar a uno de ellos, al tal marroquí. ¿Y qué ha pasado con la mercancía? Consiguieron llevársela casi toda. Se dieron a la fuga con una furgoneta que coincide con el modelo y la matrícula. ¿Y tenemos ya esa matrícula? Sí, me la acaba de enviar Iván, pero es una matrícula falsa. Han sido muy espabilados. Vale, ¿y cuál es el plan? Nosotros vamos a rastrear esa furgoneta hasta donde podamos, a ver si podemos conseguir alguna pista. Así que vente para acá y ponte las pilas. Voy para allá. Jaina, lo siento, tengo que irme a trabajar. Ah, nada, no te preocupes. Nos vemos. Ya, es que la cosa ha surgido así. Bueno, hay mucha gente interesada y yo pensé que a ti seguro que te iba a interesar también. Venga, hombre, anímate. Ya verás cómo la gente va a apostar fuerte y... seguro que te puedes divertir. No, no. Vale, está bien, está bien. No insisto más, perdón. Perdón. Malas noticias, ¿no? La cosa está complicada, ¿no? Hay muchos jugadores de la lista que han dicho que no. Pero a la gente no le gusta que la convoques así deprisa y corriendo. A ver, jefe, yo justo también le quería hablar de la lista de jugadores. ¿Qué pasa? ¿A ti también te han dicho que no? No, a ver, es que no he intentado llamarles a todos. Es que, jefe, aquí hay muchos nombres que no conozco. Ángel, que da lo mismo. Tú haz lo que yo te digo y punto, de verdad. ¿No crees que nos estamos arriesgando un poquito? ¿Pero qué otra opción tengo? Está en juego la vida de mi hija, así que no tengo otra opción. ¿Es que conseguimos así fácilmente 40.000 euros para pasar mañana? No.
Nada más que no sé si se ponen un poquito piripipí y nos terminan arruinando todo o qué. A ver, se pueden hacer cosas, mira, fuera la barra libre. ¿Mm? Si no hay problemas con el alcohol, pocas botellas y caras. Y así encima tienen que apoquinar. Es que esa es otra. Todo lo que estamos haciendo es para ganar dinero y si no apuestan... Lo que tenemos que conseguir es que venga el mayor número de jugadores posibles. Así, aunque sea con la cuota de entrada, ya nos sacamos un pico. Bueno, pero ¿me puede decir de dónde salieron estas listas de jugadores? A ver, como cosa excepcional, le dije a los habituales que podían invitar a dos o tres amigos que fueran de toda confianza, eso sí. ¿Pero qué querías que hiciese, Ángel? Algo hay que hacer para compensar los que no vienen porque la convocatoria ha sido muy precipitada. Sí, jefe, pero escogiendo la estrategia más peligrosa, no sé... Ya lo sé, ya lo sé. A ver, lo que hay que pensar ahora es qué le decimos a estos para que encima vuelvan mañana, que no sé lo que le voy a decir. Bueno, pero a la mínima, que alguno de estos se ponga creativo, lo he hecho, ¿eh? Bueno, a la mínima, mínima tampoco. Lo que hay que lograr es que los que vengan, exprimirles al máximo. Y tú haz lo de siempre. Que la cosa esté tranquila, que la gente no se pase con el alcohol, que no haya que poner a nadie en la calle, punto. Bueno, pues voy a poner con esto, ¿vale? Oye, Ángel, te doy las gracias. ¿No, las gracias por qué o qué? Por apoyarme en esto, aunque sea regañadientes. Jefe, estas son las cosas que hace uno por la gente que quiere, no pasa nada. Ya, pero aquí te estás arriesgando más de la cuenta. Bueno, de vez en cuando hay que arriesgarse. Esta noche va a ser complicada, pero entre tú y yo la sacamos adelante, va a salir bien, te verás. Otra vez con Yuri, para mí todo encaja. Si nadie ha visto a Ramiro Infante durante todos estos años, es porque se ha cambiado la cara. Y eso le ha permitido pasar desapercibido. Me estás diciendo que se ha operado y ya no tiene el mismo rostro que cuando era policía. Exacto. O sea, finge su muerte, se cambia el rostro y así puede cumplir su venganza sin que nadie pueda reconocerlo. Claro, por eso era un fantasma que nadie había visto. Añade a eso documentación falsa y así tiene una nueva identidad o incluso varias. Le ha salido redondo. Si el tal Yuri conoce el nuevo rostro de Ramiro Infante, podríamos pedir su colaboración para hacer un retrato robot. Ya lo he hecho. He pedido un especialista a la unidad central de identificación. Bien. ¿Qué te han dicho? Estoy esperando a que me den la disponibilidad, pero me han dicho que harán lo posible para que sea hoy mismo. Bien. También he pedido protección para Yuri. Ramiro Infante tiene ojos y oídos en todos los lados y si se entera de que ha estado hablando con la policía, corre peligro de muerte. Y sobre todo, que todavía no sabemos el aspecto que tiene. Has pensado en todo, Salgado, enhorabuena. Pero solo tengo que decirte una cosa. No deberías haber ido solo a ese restaurante para interrogar a Yuri. Lo sé, pero es que he tenido que mandar a Cepeda otra vez con Alonso para investigar el robo del camión. Ya. Escucha, Miralles ya ha terminado el juicio que tenía. ¿Le has informado de esto? No, aún no. Es que a veces hay que hacer las cosas con mucha urgencia y no da tiempo a informar. Bueno, pues hazlo cuanto antes. Y, por favor, la próxima vez al menos llévate a un agente de apoyo, ¿eh? Es que había pensado que no era necesario y francamente, no lo era. Ah, ¿no? Salgado, sabes de sobra que somos objetivo de ese asesino. Mira el lado bueno. Hemos dado un paso de gigante en la investigación. Eso no lo pongo en duda, pero por favor, piensa en lo que te he dicho, ¿de acuerdo? De acuerdo, lo haré. Ahora lo importante es hacer ese retrato robot. Así dejaremos de dar palos de ciego. Vale, pues aquí tenemos la furgoneta saliendo del peaje. Aquí otra vez en el kilómetro 86. Y aquí otra vez en el kilómetro 16. Si al menos hubiesen parado en alguna gasolinera a repostar o en alguna área de servicio para estirar las piernas, no sé, les veríamos las caras. Qué listos que son. ¿De los compañeros de Zaragoza sabemos algo? No, todavía no. Están interrogando al detenido. Parece ser que es un hueso duro de roer.
Oye, ¿y esa carita? Se ve que no es un mensaje del banco ni nada parecido. Pues no, no. Es un mensaje de Hannah. Vaya, vaya, vaya. Así que tenemos a Hannah de regreso a nuestras vidas. ¿Algún problema? No, no, si a mí me cae muy bien. Aunque no tanto como a ti, claro. No te pega nada ir de cotilla. Bueno, tranquila, que la revista del corazón no es solo mío. Que cada uno se arrime a quien buenamente pueda. Madre mía, hablas como mi abuelo. Bueno, es que uno ya tiene una edad, aunque no lo aparente. Hannah y yo somos amigas y ahora estamos pasando un momento bueno. Ya está. Sobre todo ella. Está empezando a colaborar en el centro cívico. ¿Ah, sí? ¿Mm? Mira. Dice mucho de ella que después de todo lo que le pasó con Vlado Khan se preste a ayudar a gente que haya pasado por lo mismo. Sí, Hannah es de buena pasta. Será un buen fichaje. Patty está de suerte. Y oye, ¿cómo se le ocurrió dar ese paso? Pues se le ocurrió a Patty. Al principio Hannah no estaba muy convencida, pero mira, al final... No me digas más. Tú acabaste de convencerla. Por eso estáis ahora a partir de un piñón, ¿no? ¿Me equivoco? Estás pesadito con las preguntas ya, ¿eh? Oh. Fíjate. Fíjate en esto. Fíjate, la furgoneta pasa varias veces por este puente a lo largo del mes. Y luego coge este desvío que va hacia una área de servicio. Déjame comprobar una cosa, Callejero. Pero me han dicho que harían lo posible para que fuera hoy. De acuerdo, por la mañana entonces. Sí, sí, la hora me viene bien. Gracias. Me acabo de cruzar con el comisario y me ha preguntado qué tal iba lo del retrato robot. Y claro, se me ha quedado cara de boba, porque no tenía absolutamente ni idea. Sí, perdona, es cierto que tenía que haberte puesto al tanto. Te cuento, acabo de colgar a la unidad central de identificación. Mañana van a venir a las 9 para hacer el retrato robot. Voy a llamar a Nabokov para contárselo. Tú tranquila, que tienes la fiesta de Antonio. No, tranquilo tú, porque para eso tengo tiempo. Además, lo podía haber tenido a lo largo del día, si lo hubiera sabido, claro. Lo tengo. Esa vía de servicio va a dar a un polígono. La ermita, aquí, en Distrito Sur. Ese polígono está lleno de trasteros y naves industriales. El lugar perfecto para almacenar mercancía robada. A lo mejor será que echemos un vistazo. ¿Avisamos a Salgado? No, tranquilo tú. No, 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 lo haremos de camino. Bueno, pero ¿por qué te pones así? Tú también has tenido tus casos, ¿no? Y bueno, yo he seguido con esto. Tampoco es tan importante, de verdad. Pues sí, es importante. Claro que es importante. ¿Por qué no me has pedido que vaya contigo a ver a Yuri Nabokov? Te reitero mis disculpas, de verdad. Tenía que haberlo hecho. Pero bueno, es que he tenido que seguir mi instinto en este caso. ¿De verdad te molestas por eso? Claro. Yo pensaba que llevábamos juntos este caso. Bueno, por lo menos hemos conseguido la información y casi vamos a ponerle cara a Ramiro, ¿no? Eso es lo importante. Sí, eso es muy importante. Pero también es una cuestión de seguridad. Tú no puedes hacer una cosa así solo, ¿no? Además, siempre es bueno llevar un compañero para confrontar los métodos. Yo no entiendo lo que me dices. ¿Cómo conseguiste que Yuri Nabokov confesara lo que te ha dicho? Como hacemos de costumbre, aprovechar las circunstancias. ¿Le has presionado con algo? ¿Con qué le has amenazado? Me ofende que dudes de mi forma de hacer. Simplemente he sido persuasivo. Pues espero que las ganas que tienes de cerrar este caso no te hayan hecho cometer ninguna irregularidad, porque sabes perfectamente que un juez invalidaría los avances que tenemos. Bueno, a ti realmente, ¿qué es lo que te importa? ¿Que haya ido solo o que no te hayas podido apuntar el tanto? Mira, si me dices eso es porque no me conoces en absoluto. Yo no trabajo para colgarme medallas. Bueno, pues no parece que sea así, de la manera que has venido. A mí me gusta que la relación entre los compañeros fluya, que fluya la información. Esto es un trabajo en equipo. Y si no lo hacemos así, estamos vendidos. Muy bien, pues a partir de ahora iré corriendo cuando hayan pequeños avances. ¿Estás contenta? ¿Se puede saber por qué estás tan a la defensiva conmigo? ¿Eh? ¿Por qué? Porque me preocupo por tu salud. Eso es una tontería. No es ninguna tontería. ¿Has ido al neurólogo? Bueno, ya iré cuando pueda. Pues yo que tú iría ya. Porque creo que lo necesitas. Me dijiste que ibas a ir y me lo creí.
pero no te veo por la labor de hacerlo. Te he dicho que iré cuando pueda. Lara, bien, aquí estoy, tomando un yogur, tranquilamente. ¿Quieres? No, gracias. Uy, ¿qué haces por aquí tú? ¿No habías terminado ya tu turno? Pues sí, pero he quedado con Lidia para tomar algo y ha tenido que salir. Está liada con el caso este de los loneros. Y ando por aquí haciendo tiempo hasta que vuelva. Ya, te pasa como a mí, que si te metes en casa, ¿no? Te apalancas y no hay quien te saque. Sí, si me pongo en modo sofá ya no hay quien me mueva. Ya. ¿Has leído mi relato? No. No, todavía no, vaya. Es que ayer cuando Iván me dijo que quería volver a leerlo para a ver si conseguía hacerme una crítica y estas cosas, me quedé un poquito preocupado. ¿Sabes si lo ha leído ya o...? Pues creo que no, pero no tengo ni idea, en verdad. Tiene que haberlo leído porque ha tenido todo el día. Bueno, todo el día no. Está muy liado de curro, ¿eh? Yo le he visto nada, 5 minutos, tomando un café rápido. Y no me ha comentado nada del tema. Normal que no te haya comentado nada del tema. Yo pienso que sé lo que pasa ya. Ah. ¿A qué te refieres? Tú le estás encubriendo, además. ¿Yo? Sí. ¿Por qué dices eso, Carlos? Pues porque él me lleva esquivando todo el día y es porque lo ha leído y no le gusta. ¿Qué? Tiene que ser eso. Y no se atreve a decírmelo. No, hombre, no. Yo creo que te estás comiendo la cabeza, además, Carlos. O sea, no. Yo creo que no va por ahí, la verdad. Sí, va por ahí. Por eso ayer prefirió volver a leerlo, a ver si encontraba algo de luz en mis palabras. Pero es que ni con esa, ni leyéndolo 1000 veces, ¿no es eso? Bueno, pero es que todo eso lo estás diciendo tú solo, son tus conclusiones, pero no tiene que ser así para nada, ¿sabes? Pero puede ser así. Nada, podría ser así. Y tú lo sabes. Sé sincera conmigo, por favor. Venga, va, que yo sé aceptar una mala crítica. Que soy sincera, que yo no sé nada. No me ha dicho nada, Iván. De verdad, además, ya sabes cómo es, que a veces se pone en plan misterioso. Ya, pero es que eso... Eso no es una buena señal. Bueno... ¿Qué hacéis? ¿Qué pasa? Iván. Ey. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿No tienes nada que decirme? Sí, sí. Paula, que te está buscando, que salís de patrulla, que ya ha llegado el otro Celta de su turno. ¿Vale? ¿Vale? Oye, no. No, eso de escurrir el bulto así no se hace, está feo y no está bien. ¿Pero qué escurrir el bulto? Porque si está Paula buscándole, ¿por qué tienen guardia? Ya, pero no me refiero a eso, Iván. ¿Por qué no le dices la verdad del relato, lo que te ha pasado con él? Porque lo has perdido, ¿no? Sí, sí, claro que lo he perdido. Y además que no sé ni dónde está. Vamos, que solo me falta levantar las baldosas de la comisaría. Ya, es que me da mucha pena. Carlos, o sea, ¿sabes lo que piensa? Piensa que te lo has leído, no te ha gustado y por eso no le dices nada. Está como un alma en pena. No me cuentes esto. Ahora que me hace sentir peor. Ya. Pues yo creo que hay que decirle la verdad porque es la única salida. Hay que decírselo, Iván. Pues yo creo que se va a enfadar. Se va a enfadar mucho y... Vamos, que yo prefiero verle así, ¿eh? Vamos. Pues, no seas cruel. Lara. No seas cruel, que confía en ti. Ya lo tengo. Le hackeo el ordenador, entro en sus archivos, cojo el cuento, lo imprimo, me lo leo y le doy mi opinión. ¿En serio? Claro, es lo mejor que... Vamos, eso lo sé hacer perfectamente, lo cojo, lo imprimo, lo saco. Iván, eso que estás diciendo es un delito. Pero a ver, que no voy a hacer nada más que mirar su cuento. O sea, voy a coger el cuento, y lo leo y ya está, lo imprimo, no voy a mirar sus cuentas. Vale, sí. Es un delito, no lo haré. Bien. Ya está, tienes que decirle la verdad. No hay otro camino. Y se lo tienes que decir ya. ¿Pero y cómo? ¿Qué le digo? Así que... No. Sí. Venga, échale valor, hombre. Lara. Salgado ya me ha puesto al corriente. ¿Traéis alguna novedad del polígono La Ermita? Hemos hablado con mi gente de seguridad. Le hemos enseñado la foto de la furgoneta que utilizan los loneros para sus robos. ¿La ha reconocido? No, y tampoco al detenido en Zaragoza. Nos ha comentado que había detectado movimientos extraños en un par de trasteros y, bueno, nos ha conducido hasta ellos. ¿Sabía lo que supuestamente estaba allí, almacenado? No tenía ni idea. Pero sí hemos podido acceder a los contratos de alquiler y ambos están a nombre de un tal Amos Sánchez. Y vamos a comprobar su identidad ahora en el programa.
Bien, pedid una orden de registro. Hay que entrar en esos trasteros cuanto antes. Esos mafiosos se habrán puesto nerviosos al ver que hemos detenido en Zaragoza a su compinche y lo estarán vaciando para no dejar pruebas. Nos ponemos con ello. Mantenedme informado, por favor. Torre, ya siento que te haya ido mal la noche. Así es el juego, una vez se gana, otra se pierde. En cambio a ti, Pipe, te ha ido fenomenal, ¿no? Ya te digo, he ganado una pasta. Pues nada, ya que estás en racha, mañana te vuelves y repetimos. Vale. Y lo mismo vale para ti, la Torre. Tu suerte puede cambiar. Ten cuidado, Pipe, que llevas mucho dinero en el bolsillo, no se te caiga de camino a casa. La madre que lo parió. 8.000 pavos se ha levantado el niñato. No sé, será la suerte del principiante, imagino. Bueno, el pijo ese tiene pinta de que se lo va a gastar todo hoy. A mí eso me importa un carajo. Lo que me importa es que vuelva mañana, pague la cuota de entrada, arrastre más jugadores si puede ser y que palme lo que ha ganado hoy. Pues ojalá que sí. ¿Ya has visto? Como la noche estuvo tranquila, se dio bien, un montón de jugadores dicen que repiten mañana, incluso los que han perdido una pasta. Bueno, aunque la Torre este salió con una cara de mierda que no sé si vaya a regresar. Bueno, dale unas horas. Ese no es de tomar decisiones así muy rápidas. Ya verás cómo al final acaba cediendo. Jefe, de todas maneras, qué suerte tuvimos, ¿no? Hoy. O sea, con tantos jugadores y aparte desconocidos como el Pipe este. Pero es que tú eres un poco cenizo, Ángel. Hay que tener pensamiento positivo en la vida. Así es como los emprendedores llegan lejos, hombre. Bueno, me alegro de verlo más animado, jefe. Sí, sí, sí. La verdad es que ahora tengo más esperanza porque creo que nos falta muy poco para conseguir los 100.000 euros que piden los secuestradores. A ver, espere. ¿De cuánto estamos hablando? Pues fíjate, aquí estoy contando, aquí hay 30.000 euros. ¿Qué te parece? ¿30.000? Sí. Sí, si las cuentas no me fallan, mañana tendríamos que sacar unos 10.000 y ya llegaríamos a la cifra que nos piden. Bueno, aunque mañana nos vaya la mitad. De bien, ya está. Bueno, es que, es más, con las entradas ya está. Aunque, de todas maneras, jefe, tenemos que ir con cuidado. Son muchos jugadores y desconocidos. Pues sí. Bueno, vamos a recoger esto. Venga, ya dejarlo todo preparado. Al calabozo mientras vamos abriendo diligencias. ¿Quién es ese tipo? Borja Ramón de Santa Cruz, aunque todos sus amigos le conocen como Pipe. Lo hemos detenido porque llevaba un montón de papelinos encima. Está claro que iba drogado. Hemos inspeccionado la zona, pero no hemos visto ningún camello. Al menos de los que conozcamos. ¿Se ha resistido al arresto? No, pero nos ha echado en cara que le hemos fastidiado una noche de juerga de las buenas. Había pillado droga tanto para él como para sus amigos. Ya. ¿Dónde lo habéis encontrado? ¿En alguna de las zonas habituales de venta de droga? No queda. Cerca de la Plaza San Agustín. ¿Pensáis que estaba traficando? Es posible. Es posible. Parece ser que la droga superaba por la mínima el límite legal, aunque tendremos que pasarla para averiguarlo. Lo que más nos ha llamado la atención es que llevaba un sobre con 7.500 euros encima. Podría ser de vender droga. ¿Cómo ha justificado que llevara tanto dinero? No lo ha hecho, solo nos ha dicho que quiere hablar con su abogado. Y insistía mucho en que no sabemos quién es su padre, que cuando se entere se nos iba a caer el pelo. Imagino que será un empresario importante. Ya, típico de niñato con sentido de buena familia, que se cree que está por encima de la justicia. Va puesto hasta las cejas, comisario. Yo creo que pasar una noche en el calabozo le va a venir bien para bajar los humos. ¿Tiene antecedentes? Sí, por consumo de droga. Bien, en cuanto esté en condiciones, interrogarlo. Tenemos que saber si ese dinero viene de la venta de drogas. Bastantes camellos tenemos ya en Distrito Sur como para añadir uno más. Desde luego. Pensábamos hacerlo mañana por la mañana. Bien, mantenedme informado. ¿Qué estás pensando? No sé, Paula.
Hay algo que no me cuadra. Un camello de 3 al cuarto no se saca 7.500 euros vendiendo droga así de la noche a la mañana. Y menos lleva esa cantidad encima. Ni siquiera uno de buena familia. No, ni siquiera uno de buena familia. Yo creo que hay algo gordo alrededor de todo esto. Bueno, pues sea lo que sea, mañana lo averiguaremos.